com. To ensure those hardest hit by the pandemic in South LA get vaccinated, Uber, USC, and the mayor's office have joined forces to provide free and discounted rides to the new USC vaccine site located in the Flower Street parking garage at Expo and Figueroa. In addition to the rideshare partnership, the USC site features a new traffic design pattern created by the LA Department of Transportation. LADOT's design will minimize gridlock and provide safe and efficient movement in the surrounding communities. The USC site serves as the latest city-run vaccination hub set to administer more than 5,000 shots per day. The location will accommodate drive-up, walk-up, and patients who require additional access services. For more information, visit corona-virus.la/vaccine. If you're ready to raise awareness for endangered species, take a walk on the virtual wild side with the LA Zoo. Walk for the Wild is a virtual global trek and fundraising event that will support the LA Zoo's conservation efforts. Walk for the Wild kicks off on Thursday, April 22nd for Earth Day. You can register as an individual or create a team for the event. The challenge is to travel more than 14,000 collective miles, track your progress, and fundraise for a good cause. You will have the unique opportunity to connect with fellow wildlife lovers, learn about conservation, and tour never-before-seen parts of the zoo. To set up your account and register for this extraordinary journey, visit lazoo.org. Every year, twice a year, the LA Fire Department suggests that you do a safety check of plants and supplies. Well, it's that time of year again, and an ounce of prevention is worth a pound of cure. It's very important that we are reminded about safety every so often. Every time we change our clocks is a good opportunity for the family to review certain safety aspects in the home. One of them is to ensure that the smoke alarms or fire alarms are working or functional inside your home. The old 9-volt battery alarms, on average, the batteries would last about 2 years. Many people just were not in the habit of replacing them or changing them. The new smoke alarms that we use now are sealed smoke alarms that have a life of about 10 years. It's important to have a practice drill with all the family members, and that includes the children and the elderly inside the home. Do your children know what to do if the alarm sounds in the middle of the night? Having a place to reunify the family outside of the home is very important. Once you get outside of the house, stay outside of the house. Your emergency kit. Los botiquines de emergencia son sumamente importantes en el sur de California, ya que es una área donde hay desastres. Tenemos emergencias como terremotos, inundaciones, incendios de maleza. Es importante revisar cada cuánto estos botiquines de emergencia porque contienen muchas veces nuestras medicaciones que se pudieran haber expirado o alimentos también que llegan a ser expirados. And don't forget to include your cats in your calculation. In a special in-studio interview, Councilmember Mitchell Farrell sits down with the former executive director of the newspaper La Opinión, Gabriel Lerner. Together, they discuss the changing landscape of journalism and print media. Some of the most important events in my life in terms of journalism were just unprecedented or unseen or just strange and interesting. So the way I started to work as a journalist was because I always wrote. Like so many journalists, you, through your career, have experienced the struggle of print journalism and the rise of digital media. So you saw the seedlings of this seismic shift early on. What were your feelings back then about this new era of journalism?
Yes, and that brings me to a conversation I had with then editor of La Opinión before I left to the Huffington Post, saying, Pedro Rojas, I'd like to move to digital because this is where the future is. And we are losing the war, we are losing the fight. I'm asking for the public, for the readers, to be patient and to stick with us and to stay loyal to us the same way that we have been loyal to you for almost 100 years. Speaking of La Opinión, you helped just really establish it as the most widely read Spanish language newspaper. How do you think you were able to be part of that success? Well, I am standing on the shoulders of giants, as they say. I owe this to 94 or 95 years of La Opinión, to Monica Lozano and the Lozano family who created La Opinión. I want to give a heartfelt thank you to La Opinión's executive director and my good friend, Gabriel Lerner. Gabriel, quiero desearte lo mejor en esa nueva etapa de tu vida, pero también darte las gracias por todo tu apoyo en estas casi dos décadas que hemos trabajado juntos. He believes in what he does, and he has a commitment with his profession, with life, and with the community. The Los Angeles Police Department is engaged in an ongoing effort to refocus on the safety of all its citizens. Part of that change is how it deploys Lieutenant Kelly Munoz and the LAPD's SMART program. This specially trained team is vital in the response for mental health 911 calls. Check this out. So SMART is a program that was implemented by the Los Angeles Police Department in 1993, and it pairs a DMH clinician, Department of Mental Health clinician, with a Los Angeles police officer, and they respond to mental health calls. So originally, they were sort of the second team to go out, but now it's a co-first response, correct? Correct. It's a policy change and a change in the model. Before February 8th, we would wait for patrol to neutralize the situation, and then we would rely on patrol to call us, where now, dispatch is now going to send us directly to the call to respond with the patrol unit at the same time. Because I imagine, especially when you think about a mentally ill individual who is acting out and having all of this police activity land on them with lights and sirens and things like that, I can imagine that would escalate a scenario pretty rapidly. Would this help in that so that the SMART team that's going out would understand that kind of thing? Yes. So mental health can be very complex, and we ask a lot of our patrol officers. So having this additional resource, it helps the whole situation from the patrol officers to the community. But with the evolution of SMART, the amount of SMART team calls has actually really increased very rapidly. Yes, we did it recently, just did an analysis of a 10-day period from February 8th through February 18th for the same time this last year, and we've handled 57 more calls in that same 10-day period than we did in 2020. So there is an increase in our response to calls, which is really the point of getting to these calls, getting there timely as we can. Best of luck with everything, and I hope that you get all the support you need for your SMART teams, because it seems to be a very positive thing to do in this day and age. Thank you, Mary. In his letter from Birmingham jail, Dr. Martin Luther King Jr. once wrote, "Justice too long delayed is justice denied." 5 years later, he would say in a speech, "The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice." Happily, that describes our feature story this week. Recently, the LAPD righted a wrong done to one officer, Robert William Stewart,
some 120 years ago. Here's that story. Robert Stewart was dismissed from the Los Angeles Police Department by the police commission after he was charged with raping a white teenager while he was on patrol. And there was no indication of what happened to him, so I decided to look into it and started pulling on the thread, and it turned out to be a very long thread. He comes across her late in the evening. I believe there was a curfew at that time for young people. I think he inquired of her about being out at that time of night, and that was pretty much it. That was his only conversation with her. She then fabricates later. We don't know really why, but she fabricates the story that, you know, he raped her. Officer Stewart was immediately arrested. And at that time, when an officer was charged with anything of significance, they're relieved of duty. Stewart got a raw deal. He was not given any chance to present any defense to the police commission. The first trial was a hung jury. The vote was 7-5 to acquit him. The district attorney decided to retry the case, and when it was retried at the end of December 1900, he was acquitted in 40 minutes. Once he was acquitted, the Board of Police Commissioners refused to reinstate Officer Stewart. He never was able to get his job back. He worked as a laborer primarily until he was 70 years old, and then the last 10 years or so of his life, he worked as a janitor. It has taken 120 years for us to recognize that an injustice was done to Officer Stewart. For over 100 years, we didn't know about this guy. And how does that happen? You know, how does his story get buried? And here we are in 2021 trying to make it right. I was so pleased that all the commissioners recognized that this was the right thing to do. Having the police commission vote to restore Stewart undoes what their predecessors did 120 years ago. What happened to Robert Stewart makes people, some certain people, feel uncomfortable. And it should. It should. And the only reason it makes people feel uncomfortable is because we still haven't dealt with this whole issue of race. You know, so it's important for the city of LA to embrace that part of its history, just like we embrace the achievements. People in the city should know that Robert Stewart was a good man. He wanted to protect the citizens of Los Angeles. Join LA Public Library for The Big Read. Enjoy an Iranian cooking class filled with Farhang flavor, or engage with a super cerebral virtual art exhibit. All this up next on Virtual Things to Do. Log on with the Cahuenga Branch Library for a discussion about this year's Big Read pick, The Roundhouse by Louise Erdrich. The Roundhouse follows the story of a 13-year-old boy who sets out to find his mother's attacker with the help of his best friends. Set in the Ojibwe Reservation in North Dakota, our young hero unravels a mystery that galvanizes and transforms an entire community. This Big Read event, brought to you from the LA Public Libraries and the Department of Cultural Affairs, happens Saturday, March 27th, beginning at 3 p.m. Be part of this virtual event by sending an email to hstgeorge@lapl.org. The Roundhouse by Louise Erdrich is available with your library card on OverDrive, Hoopla, and their Library to Go service. Farhang Foundation invites you to their virtual series, Celebrating the Art of Iranian Cooking, Simple and Easy to Make Recipes by Accomplished Chefs. Learn from chefs who are inspired by Iranian cuisine and ingredients. Delve into the entire series that includes A Tasty Love Story and Bottom of the Pot Crispy Rice. You can do the adventure dining you've always dreamed of from the comfort of your own kitchen. To take part in Farhang Flavor, Celebrating the Art of Iranian Cooking, visit farhang.org/programs. Ready to learn about this week's virtual art exhibit? Then allow us to invite you to Membrane Tensions by Maru Garcia. The work of Maru Garcia explores the intersection of art, science, and environment
examining the ways in which we understand biological processes via collaboration in various forms. Garcia has created a suite of new sculptural works, drawings, time-lapse video, live stream video, and a site-specific installation. And you can check them out via the Los Angeles Municipal Art Gallery's website. For more information, visit lamag.org. And that's a look at some virtual things to do. That's it for this edition. I'm Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. A reminder that you can catch us online at lacityview.org, and we're also on Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more LA This Week.
10 millones que este consejo le ha dado a Dawson para sus oficinas lujosas. Le voy a dar los números de los puntos en otro momento. Es una desgracia para la humanidad, Buzz Keynes. Desgracia para la humanidad. Estas personas están ganando dinero. Les encanta los desamparados. Ganan dinero con los desamparados. La moción 21. Si los desamparados no se reducen por un 25% en el término corriente, okay, y quiero cerrar esta sesión en nombre de estos cuatro desamparados por día que mueren en la calle. La persona que llama del 7186, presione estrella 6. Por favor, diga su nombre y el punto del que quiere hablar. Mi nombre es Alex y quiero voy a hablar de comentario público general. Tiene un minuto, gracias. Mitch. Tú sabes que puedes ir y hacer todos estos planes secretos. ¿Y tú qué tal si tu persona van a estar llamándoles diciendo que van a apoyar desplazando cientos de personas desamparadas en una pandemia? Realmente, ¿cómo trabajaste tanto tiempo en política sabiendo que no tenés ni un alma, no tenés empatía? Estos son tus constituyentes, espero que te van a votar para que recordar que tenés a alguien en contra y vamos a asegurarnos de que no ganes ese asiento otra vez porque no tenés alma. Pues el hecho que estás desplazando a toda esta gente en la pandemia, eres un desastre. Toda esta gente que vive en tu gente, todos los que viven les está fallando, todos les están fallando a ustedes, a los desamparados, por no ofreciéndoles un hotel. No es una ciencia. Gracias. La persona que llama del 0513, presione estrella 6. La persona que llama del 0513, presione estrella 6. La persona que llama del 6068, presione estrella 6. Sí, hola, ¿qué tal? Richie Sorchenko. Quiero hablar del punto 49 y un comentario público. Sí, tiene un minuto para el punto y un minuto de comentario público general. Por favor, comience ahora. Sí, el 49, pareciera que la policía, esta unidad de el consejo nos dice, la gente de Los Ángeles han estado llamando para sacarle los fondos a la policía. Pacientemente estamos esperando para que a ustedes les importe esto y hagan algo. Y esta es la cultura que se ha creado en el LAPD. Esto es lo que hacen. Le matan gente, le disparan a gente. No se merecen $3 billones. Necesitamos invertir en cosas que nos mantiene seguros, como viviendas. FEMA les ofreció reembolsar a la ciudad de Los Ángeles por las acomodaciones en los hoteles. Así que, sí, comentario público, ¿sí? Michelle O'Farrell. Tiene que mirar a la pantalla. Mitch, dejan de hablar con otras personas. Lo estamos viendo. Sabemos lo que está haciendo Michelle O'Farrell. Y si piensa que va a avanzar con estos, vas a aprender. Vas a descubrir, Mitch, y me encantaría que trates esto. Serena, la presidenta del vecindario, te invitó a que vengas esta noche. ¿Qué vas a hacer, Mitch? Te estamos traqueando, sabemos lo que estás haciendo. Avanza con esto, ¿eh? Vamos a ver qué pasa.
quiten los fondos a las policías, agarren los hoteles, chopos, que hay un FAQ, no chance para que seas un alcalde. Sos un policía. La persona que llama del 1403, presiona estrella 6. Mami, soy yo, mamá, soy yo. Todos los fucking items. Y un comentario público general. Somos los número uno. Yo estaba el otro día, gracias a que ese, cuando vio que están vendiendo en un Target alcohol. Apoyamos el punto uno. Encuentro 12 gift cards en el correo. Gracias, Target. Voy a seguir apoyando más proyectos de Target. Muchas gracias. Ahora veamos. Señor. Viene con un calendario muy bonito. $90,000. Qué barato. Quiero apoyar esto. Este es un contrato de afuera, pero hay un problema. No, ninguno de los miembros del consejo. Aprobaron el proyecto de Target. Ven que están, a veces funciona a favor del pueblo el negociar los votos. Está hablando ahora de Panorama City. Miren todo esto. ¿Ahora? Mami. Nuri. Va a poner más. Ok, señora presidenta. Señora presidenta. Señora presidenta. Eso es exótico. Sí, Marque. Me escucho que tengo una pregunta. ¿Vuelve al punto, señor? Está utilizando el lenguaje racista. Insisten en utilizar, no puedo usar. Vuelve al tema. Es otro ejemplo, señor. Esta tiene que parar. No podemos aceptar de ninguna manera. Suficiente esta estupidez. Esto es una locura, es infuriante. No, no lleva a las cosas por las que nosotros nos. Señor, gracias, señor Litton. Sí, gracias. Esto es algo. Una reunión entre de otras. Señor, gracias, señor Litton. Sí, señor. No podemos. Hemos estado trabajando acerca de qué podemos hacer. Esto es el primer. Hay problemas acá con los problemas de la primera enmienda. Sé que no les gusta, pero el señor Splinter le queda un minuto. No es justo. Es una cuestión de la. La violencia va a seguir. Este es lenguaje de odio. Así que. No es una pregunta de la primera enmienda. Todos estamos abrazándose, aceptándose. No es un problema de palabras violentas. ¿Y qué es lo que se... En esta pandemia y en esta crisis, señor de León, como es una confluencia
de armas y sexismo y racismo. Esto es totalmente inapropiado. Quiero que esto sea notado. El circuito 9 está muy claro. Las opciones son limitadas y la Corte Suprema ha dicho que la palabra, el discurso de odio está hablando, está protegido por la primera enmienda. No es una cuestión de que no nos guste. Tenemos que estar pidiendo disculpas por el status quo que facilita las expresiones de racismos y sexismos con este, y sobre todo en este nivel de regularidad que es realmente, y lo voy a decir una otra vez, ya lo he dicho muchas veces en muchas reuniones, señor Ridley Thomas. Le pido al Consejo que corregir esta, la presidenta del no tenía que estar sujeta a estas palabras sexistas y no yo en este punto de mi camino, reducir siendo a que se me trate como un animal, suficiente de esta estupidez, y la Fiscalía tiene que encontrar la manera para resistirla, pues. Es una reflexión, es una pobre reflexión de la ciudad, de los empleados de la ciudad que objetan una y otra vez. Tenemos que hacer lo que es correcto, lo que es necesario, lo que es constitucional y encontrar la manera de terminar con esto. Gracias, señor Ridley Thomas. Muchas gracias, señor Ridley Thomas. Como expresé privadamente, estas son conversaciones que han por los últimos 8 años, quiero repetirlo, 8 años, y continuemos, vamos a continuar a este momento. Señor Spinner tiene 1 minuto, comentario público. Señor presidente, déjeme agregar una cosa, tal vez puede convenir con la fiscalía, una sesión cerrada, y podemos tener una discusión más profunda colectivamente, porque esto va a continuar y ya lo hemos hablado. Gracias, señor De León. Pero podemos hacer una. Estoy feliz de hacer una. Otras. Voy a continuar haciendo. No quiero defender a mí misma, sino por otras personas de color que continúan siendo atacadas por algunos de los racistas y comentarios sexistas que se continúan haciendo durante los comentarios públicos. Estoy feliz de. A todos aquellos que nos unieron, todas las personas nuevas, para que formen parte de lo que hemos estado discutiendo por los últimos 8 años en términos del tono y el decoro. Aprecio su apoyo. Voy a comentar. Por favor, tome el segundo. 7456, por favor, presione la estrella 6. Diga su nombre y el punto del que desea hablar. Si es Christine, y tengo un comentario público general. Sí, tiene 1 minuto. Gracias. Soy un residente de Eco Park y totalmente apoyo a Michelle O'Farrell para conseguir viviendas para las personas desamparadas. Nuestros desamparados son los más vulnerables y no es un lugar seguro que vivan en ese parque. Esto es la evidencia, es la cantidad de violencias y muertes que han pasado en el último año. Uno de los que hablé lamentablemente con una persona desamparada dijo, yo quiero solamente un lugar para poder llamarlo casa, apoyar esta transición para que tengan vivienda, hacerlo compasivo. Y estoy desilusionado que los miembros del consejo, yo como vecindarios, muchos llamamos para hablar de nuestro deseo que los desamparados consigan casas. Eso es una cuestión de sentido común, así que por favor, si continúe. El siguiente. La persona que llama del 1, presiona estrella 6. Oh, no. Señor Spindler tiene 1 minuto de comentario. Tome este minuto. Hable de la jurisdicción.
no se entiende nada, perdón, no puedo traducir, pues es, su voz es tan aguda que no. Tiene un eco que no se entienda. Gracias. Se acaba su minuto. La persona que llama el 9957, presiona estrella 6. La persona que llama desde el número 2, por favor, presiona estrella 6. La persona que llama del 2, por favor, presione estrella 6. Diga su nombre y el punto que quiere hablar. Si lo quiere hablar de todos los puntos y un comentario público general, por favor. Tiene 3 minutos para los puntos de un minuto para el comentario público general. Por favor, comience. Sí. Veo todas estas donaciones de la Fundación de los Ángeles, de Policía, realmente es maravillosa que estamos tomando más coimas después de que mataron 5 personas la semana pasada. 5 personas mató la persona de la policía y estamos tomando dineros de sus lobbies. MRT, realmente, sí se enojan de estas... del lenguaje, pero ¿dónde está su indignación con respecto de a la policía matando gente? ¿No hay indignación en este consejo? Kretz, preste atención. Todos vimos esa moción que estabas bosquejando acerca, archivando reportes de la policía falsos. Por favor, se ha salido del punto, por favor. Puede hablar de eso en el comentario público, pero no en los puntos, tiene que hablar. Gracias, gracias, Fabo. Eres un sirviente público increíble. Quiero hablar del comentario público. Skeletor Mitchell pensó que podía meter esta gran barrida en el lago de Echo Port sin que nadie lo note. Es increíble. Que no puedo creer que pensó que vas a poder hacer esto sin que nadie preste atención. Lo que necesitas son viviendas, no necesitas que los quites del camino y los pongas cerca, que estamos poniéndoles paredes. Eres Trump, es un asco esto. Bloomingfield está tratando de castigar en Woodland Hill a los desamparados. Es realmente un asco, todos ustedes, un asco. Jerry Bucket, Winnerlo, estoy segura que está muy entusiasmado todo esto, pues, Freak sadístico. Fucking Michel Barra. El siguiente. La persona que llama del 2689, presiona estrella 6. Diga su nombre y el punto que desea hablar. Mi nombre es Riley Montgomery. Quiero hablar de un comentario público general. Si tiene un minuto, por favor, comience. Gracias. Represento más de 40,000 constituyentes participantes que firman que se restaure el parque de Echo Park para que sea un parque que todos puedan estar y no un campamento que se le ha permitido que coloniza. La persona 45 millones y estamos tratados como... ciudadanos de segunda clase. ¿Ves esa persona que llamó llamó a los dueños de las casas como si son tienen estos tonos? Nosotros somos como que desagradables porque tratando de recuperar el único espacio verde que tenemos en la pandemia, así que apoyo el plan de Michelle O'Farrell, que lo limpie y que lo... No soy el número fan uno de Mitch,
No estoy aquí porque soy, ni siquiera soy una persona política, simplemente quiero utilizar el parque que pagamos, pero los activistas, como que vienen de áreas ricas, que viven en sus casas, que heredaron de sus padres, no tienen por qué estar diciendo lo que tenemos, lo que está pasando en nuestra comunidad de trabajadores, de lo que está pasando, hay utilización de drogas, prostitución. El siguiente, la persona que llama 1370, presione estrella 6. Diga su nombre. Y el punto al que desea hablar sin nombre es Charles Smith. Quiero hacer un comentario público general. Muchas gracias y buenos días. Soy un voluntario de la Sociedad de Cancer Action Network, miembro de la coalición de las familias en contra del tabaco. También soy un residente del Distrito 12. Les urjo que pasen una ordenanza comprensiva que termine la venta de tabaco con sabor, exclusivamente los de menta, sin excepciones, incluso los juca. Necesitamos fuertes leyes para que terminen de usar estos tabacos con sabores, para prevenir la adicción entre la juventud de Los Ángeles. La semana pasada pasaron una ley y dio un gran punto para proteger a los niños y a las comunidades de color para no vender más productos de tabaco que les dan sabor como de caramelos, pero lo están tratando de, tienen que terminar de la venta de e-cigarettes y cigarros. Por favor, únanse a nosotros en el número. La persona que está llamando del DROS 3295, presión estrella 6. La persona que llama de 3295, presión estrella 6. La persona que llama. Presiona estrella 6. Muchas gracias, señor del Consejo. Mi nombre es Raj Dillon, soy de residente en el Distrito 14. Estoy llamando de parte de... enfocados en los problemas de medio ambiente. En particular, somos orgullosos miembros de la coalición de... Quiero tomar un momento para pasar una ordenanza comprensiva para parar la venta de tabacos, inclusive ninguna excepción, incluyendo los tabacos con menta, etcétera. Creemos que es hora para que Los Ángeles lo pase, y esto realmente tiene que ver con una elección de luchar contra el tabaco o proteger. Espero que nos lideres en proteger a los angelinos prohibiendo la venta de tabaco con sabor a menta. El siguiente. ...9343, presión estrella 6. Diga el número y el punto del que desea hablar. Mi nombre es Mitch Mockey, quiero hacer un comentario público general. Tiene un minuto, por favor, comience. Mi nombre es Mitch Mockey, soy presidente de la Centro de Educación Nacional, y le agrego al consejo por pasar la moción 16. Especialmente le quiero dar a Kevin de León y a su departamento por traer energía y apoyo a esta moción. El centro, nosotros tenemos la historia de los soldados de japoneses americanos, y cómo en la cara de la de racismo y negándose los derechos constitucionales fueron el número uno. Ellos se incorporaron en la promesa de americana, que en esta nación nadie va a ser juzgado por el color de su piel, el Dios que deciden adorar. Esta moción de hoy está atribuida a
Esto va a ayudar no solo a nuestra organización, sino que también va a dar un paso significativo para encarar las necesidades de viviendas que se necesitan en Little Tokyo. Gracias por pasar. El número 16. Gracias, señor consejo Kevin de León, por defender esta causa. El siguiente. La persona que llama de 8535. Presión estrella 6. Diga su nombre y el punto que desea hablar. Sí, mi nombre es Alexandra y quiero estoy llamando por un comentario público general. Tiene un minuto, por favor, empiece. Sí, estoy llamando para apoyar a O'Farrell en su esfuerzo de encontrar viviendas adecuadas para los residentes de Echo Park. He sido dueña de casa en Echo Park por más de 10 años ya y tengo 3 hijos que no ya no puedo llevarlos al único público que tenemos. Entiendo que reacción de una muy emocional para tratar de encontrarles a estas personas en vez de tratar de que estén en un parque público que no es seguro para nadie. Así que aprecio que Michelle O'Farrell pararse frente a lo que es este tipo de bullying. Y quiero decir que los dueños, los residentes de Echo Park apoyamos esa medida. No sé lo que diga el consejo, realmente no están representando lo que nosotros deseamos. Todos queremos viviendas seguras para esta gente que está en el lago, pero también queremos un parque que asegure. Muchas gracias y lo apreciamos mucho. El siguiente, la persona que llama, que termine de 1-133, presión estrella 6. La persona, por favor, diga su nombre y el punto que desea hablar. Sí, mi nombre es Caroline y estoy llamando para hacer un comentario público general. Tiene un minuto, por favor, comience. Sí, los residentes de que estoy apoyando para de todo corazón apoyar al señor O'Farrell. El esfuerzo, el Echo Park del consejo no está representando, están contribuyendo a la falta de información del día de hoy. Nosotros, los residentes de Echo Park, de todo corazón apoyamos al señor O'Farrell para ofrecer viviendas alternativas para la gente que está viviendo, para dejar que estos campamentos florezcan. No es compasivo. El señor O'Farrell está comprometido a conseguir viviendas, que es un gran obstáculo. Ya está tratando de restaurar nuestro parque como un lugar para la comunidad que todos podemos utilizar. También quiero decir al señor Ridley Thomas por sus comentarios, pues esta falta de decoro también sucede en nuestra comunidad y el odio de lo que pasa, eso es un ejemplo. El señor consejo tiene que mantener el valor de verdadero respeto. Si el señor O'Farrell, gracias. El siguiente, la persona que llama del 7677, presión estrella 6. Sí, mi nombre es, quiero hacer un comentario público general, por favor, tiene un minuto, por favor, empiece. Gracias. Es con respecto al lago de Echo Park, como un es el señor Michel Franz quiere limpiar este parque y relocalizar. Apoyamos. Yo creo que está haciendo un gran trabajo. Yo soy un propietario y residente de Echo Park del 2010. Todos estamos de acuerdo que la situación es terrible, es peligrosa. No hay problemas de salud, así que esto vuelve a ser, tenemos que reforzar las leyes para que se preserve, para que se revuelva este lugar en campamentos ilegales que sean también quiero alentar al consejo que apoyen a Mitch en sus esfuerzos, al consejo de Echo Park, y dejen de estar haciéndole bully. No creo que el vecindario de Echo Park estén apoyando las necesidades de nuestra comunidad. Muchas gracias. El siguiente. La persona que llama de 1179. Por favor, presione estrella 6. La persona que llama del 1179, presione estrella 6.
persona que llama de 7543, presión estrella 6. Hola. Diga su nombre. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Leonard Moniz del distrito 6. Estoy llamando, pues, quiero darle las gracias a la ciudad por tomar medidas para abrir la economía una vez más. Como ha sido muy difícil en el último año, nuestra economía, revitalizarla de a poquito debido a la pandemia. También me gustaría urgir al Consejo de la Ciudad y otras organizaciones que limpien la ciudad, que les den viviendas a los desamparados. Han habido muchas peleas de ambos lados y realmente se está volviendo, esto es enfermante. La gente que llaman, que dicen profanidades y toda esta misoginia, me siento muy mal por los miembros del consejo que tienen que tratar con esto, pero tenemos que trabajar juntos de ambos lados. Así que les urjo que de alguna manera trabajemos juntas y no participen de profanidades y de violencia, sino que tenemos que resolver los problemas trabajando juntos en vez de pelearse unos con otros. Ese es mi comentario, muchas gracias. Y ese es el último, así que ahora vamos a cerrar los comentarios públicos. Señora secretaria, vamos a votar los siguientes puntos, del 2 al 5, del 7 al 15, del 21 al 39, del 41 al 47 y del 49 al 54. Gracias, señora presidenta. Si puedo anunciar con respecto a los del 2 al 11. Con respecto del 2 al 11, de las luces, la audiencia pública está ahora cerrada. La tabulación tomará lugar en el 300 Romero Street el día miércoles 24 de marzo a las 10 de la mañana. Para acceder a 493-218, los anunciaciones de los votos y que las consideraciones va a ser en consejo el martes 20 de abril. Y luego también del 2 al 5, del 7 al 15 y del 49 al 54. Esos son los que están votando. ¿En Blumenfield? Sí. Sí, se adoptan estos puntos. Así que voy a ir al señor Neol, que tenía problemas técnicos, y también voy a hablar del punto 16, que ya han votado, pero quiero darle la oportunidad de que hable el señor De León. El punto, sí, muchas gracias, señora presidenta. Sí, como usted dijo hace un momento, tengo un problema técnico con el punto, pero quiero agregar, compartir un par de palabras. Como muchos saben, por más de 40 años los servicios de Little Tokyo han sido uno de los centros de servicios sociales más importantes, que han proveído comprensivamente, exitosamente, servicios sociales para las familias de bajos ingresos, y a través del trabajo han liderado los esfuerzos para la revitalización de la comunidad y la preservación de la cultura en nuestro propio Little Tokyo, lo que inicialmente
un desarrollo muy modesto, acerca de 7 unidades, y luego se expandieron, han podido aumentar la densidad para hasta 200 unidades de viviendas accesibles. Así que simplemente quiero felicitar el servicio de centros de por el increíble compromiso con respecto a este proyecto. Realmente tienen un récord larguísimo de construir viviendas accesibles, sensibles, que sabemos que necesitamos tanto en Los Ángeles. Expandiendo esto, pueden proveer más unidades y trabajar aún más densidad. Este proyecto va a revitalizar el espacio para los residentes de la comunidad y, de hecho, nuestros negocios. En esta parte de Los Ángeles también debería mencionar que ha recibido aprobación para el proyecto Maya, ese 7 pisos con 147 unidades. Así, esto incluye unidades de personas, familias de muy, muy bajos ingresos y 8 unidades para aquellos de bajos ingresos. Y también para los gerentes, así que en un momento en que la ciudad está luchando por o están tratando de bueno, lo último que quiero decir, señora presidenta, en California somos en donde tenemos la población de japonesas más grandes de todo el país. Obviamente, por esta orden ejecutiva, tenemos tantos japoneses americanos, miembros de la familia que han sido retirados de sus comunidades, especialmente en Boyle Heights. Tenía una comunidad muy importante japonesa y fueron quitados desde la comunidad, pero hay solamente 3 ciudades japonesas o pueblos japoneses en la ciudad de California. Hay una en San Francisco, hay una en San José y la nuestra, la más grande del país, nuestro pequeño Tokio. Así que creo que, a pesar de los horribles llamados de misoginia y de racismo, como dijeron mis colegas, el señor Cedillo, el señor Buscaina, enfatizaron también ustedes tratando con esta crisis de los homeless en Little Tokyo. Las personas están realmente subiendo el nivel y mostrando que podemos ser una luz brillante durante estos tiempos. Así que muchas gracias, señora presidente, por los problemas técnicos que tuve. Gracias por facilitar, permitirme decir unas pocas palabras para expresar. Y por favor, mi voto es un sí para que esté oficialmente grabado para el punto número 16. Muchas gracias. Y para el récord, el número 16, tenemos 14 sís. Señor De León, también gustaría votar en los puntos previos que habíamos votado sí definitivamente. Así que seguimos ahora al punto número 1, que fue enmendado por el señor Ridley Thomas, y vamos a votar ahora como fue en este punto, de la manera en que fue enmendado. Vamos a pasar lista. Blumenfield. Se adopta la moción. Vamos a pasar al punto 17. Vamos a tomar 2 votos en este punto. El primero es si sustituir
Luego vamos a tomar la moción de sustitución y luego vamos a votar. Primero votamos a ver si lo vamos a sustituir o no. Por favor, pasamos lista. Sí, la moción de sustitución ahora está frente al Consejo. Buscaíno, Cedillo. Sí, se adopta la moción de sustitución. Gracias, señora presidente. Vamos a votar ahora el punto número 40 de la manera en que ha sido enmendado. Sí, se adopta este punto como ha sido enmendado. Hay un pedido del miembro para recibir y archivar el punto número 6. Ese. Señora secretaria, ¿qué es lo que tenemos ahora frente a nosotros? Tenemos mociones para las mociones van a ser puestas en el sitio para recibir las mociones del día de hoy. En su correo, por favor, vicente.clark@lacity.org. No sé si hay algún anuncio. Señora Rodríguez, ¿tiene usted un anuncio o una moción? Es un anuncio, señora presidenta. Gracias. Colegas, esta mañana presenté una resolución declarando a Los Ángeles una ciudad de héroes. Hay 500 militares sirviendo a toda la nación, sus esposos, sus miembros de la familia que les importan, a los heridos, a los que están lastimados, a los veteranos en las casas. Y Los Ángeles tiene la mayor concentración de veteranos en nuestro país, con aproximadamente 88,000 veteranos. Como hija de un veterano orgullosa que ha servido en Vietnam, apoyar a los veteranos es algo muy personal para mí. Tenemos que asegurarnos que estos cuidadores se les pagan los recursos que muchas veces nuestros veteranos ni siquiera saben que se les merece, que son elegibles. Por eso es que he empezado un comité de veteranos para asegurarnos que los veteranos locales se enteran y sus cuidadores
que sean más conscientes de los recursos, del apoyo de los que son elegibles por proveer sus servicios. Esta campaña fue por la Fundación de Vincent Dole y el senador Dole lanzó la fundación en el 2012 después de presenciar que los cuidadores tenían muchas dificultades. Tom Hanks sirve con esta campaña trae atención vital a las historias que no han sido contadas de familias de militares y cuidadores de los militares. De acuerdo con la investigación, hay una cantidad de cuidadores que están sufriendo efectos debilitantes, emociones, como resultado de sus trabajos. Son héroes que nadie los ve en las... Y la ciudad de Los Ángeles tiene un compromiso de apoyar a los cuidadores de los militares. Los vamos a identificar en nuestros propios vecindarios y comunidades y determinar cuáles son los desafíos que enfrentan y educar a todos los grupos acerca de las necesidades de los cuidadores locales y conectarlos con los recursos locales y los unos con los otros. Quiero darle las gracias a Larry Vázquez, que es nuestra directora de la alcaldía de señor Merced Garcetti, por colaborar con mi departamento para que podamos trabajar juntos para establecer esto aquí en la ciudad de Los Ángeles, para recordar a todos nuestros anteriores hombres, mujeres y sus cuidadores que hay recursos para apoyarlos, y queremos que tengan más información visitando hiddenheroes.org /veterans o mandarle a la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Señor Riley Thomas, ¿tiene un anuncio? Sí. No hay ningún otro anuncio, señor Ridley Thomas, y luego el señor Buscaino. Muchas gracias, señor presidente. Colegas, esto con un corazón pesado que hoy cerramos en nombre de Marcos Spahn, un periodista que ganó un award, que murió en un trágico accidente a la edad de 40, mientras que estaba paseando a su perro con un hit and run, un coche que lo atropelló y se escapó. Estudiante de la Universidad de Wisconsin Medicine, donde era una mujer, donde trabajaba para el periódico de la universidad, y ahí trabajó en la televisión, ahí empezó sus asignaturas en MTV, en NBC. En la televisión WB. Y luego se me mudó a CBS, donde ayudó en roles de producción, y luego empezó a trabajar con CBS en Medicine como una reportadora del condado, recibió muchísimos premios, especialmente como la mejor escritora de noticias y la mejor bibliografía. Y luego se mudó a Los Ángeles, donde trabajó como una periodista de la industria del entretenimiento, así como una corresponsal. Y también sacó su propia compañía de una consultoría en el 2018, y en 2019 también se graduó de la Academia de Scratch, teniendo oportunidades como para cubrir noticias de entretenimiento, y también las celebridades de color. También trabajó para apoyar a los pequeños dueños de los negocios y otras cuestiones personales.
tenía una pasión por ayudar a los estudiantes de las minoridades y de los afroamericanos a través de una fundación. Aquellos que la conocieron, la describieron, su personalidad cálida, siempre se podía contar con ella para que todos se rían. Hacer que la sala sea más brillante cada día y así será recordada. Una verdadera alegría de verla. Su carrera como periodista floreció durante los años, era una inspiración para todos. Su vida fue llevada muy rápido, nunca pudo abrazar mis condolencias más profundas a su familia. Vamos a honrar su legado, señora presidenta. Señor Buscaino. En San Pedro perdió uno de sus tesoros. Alan Johnson falleció el 13 de febrero y vamos a pedir que cerremos hoy en su memoria. Estoy aquí unidos remotamente, por supuesto, por su querida esposa y Annie y su hijo Claire. Había nacido el 24 de febrero en el 38, 1938, y tuvo una vida larga y feliz. Fue un presidente de San Pedro por mucho tiempo y un miembro de la comunidad muy activa. Fue el dueño de más de 50 años. Era su sueño, era el único negocio. Cuando se dio cuenta que habían que se habían utilización para tenía todo tipo de equipos de marinos, era un miembro fundador del él continuó el show de los fireworks que ayudó a restaurar el faro y creó. Sus vecinos lo describan como los super vecinos y maravillosos amigos, y también como un gran amigo de todos. Alan Johnson, al final de su vida, dijo: he tenido una gran vida. Y de hecho, lo hizo. Se sobrevivió por su esposa Annie, sus hijos Cliff, Mike, and Sun, y sus nietos, y también su hermana Diane, Lisa, muchos queridos primos y muchos amigos. Todos lo recordaremos, todos los que lo conocimos será recordado aquí en San Padre. Siempre seguirá inspirando a muchas generaciones que vendrán. Que descanse en paz y que la luz siempre brille sobre ellos. Señor Lee, señora presidenta, gracias. Colegas, quiero cerrar hoy en la memoria del señor Chris Munkinam, el fundador de un líder de la comunidad coreoamericana que murió a los 66 años. Vino en Estados Unidos en el 82, estableciéndose en el sur de California, y en el 98 fundó una agencia de propiedades que fue la más grande para la comunidad coreana. Siempre sirvió como la fundación de Green America y también para la Cámara de Comercio coreana. Señor Nomis recibió muchos premios, fue un gran defensor de derechos civiles. Fue sobrevivido por su esposo Jenny, su hija Emmy. Que Chris Nam descanse en paz. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Lee. Señor Price. Gracias, señora presidenta. Miembros, ayer perdimos una verdadera legenda, Laker Elgin Baylen. Baylen falleció de causa natural por rodeo de su familia. Nació en el 34 en Washington, D.C. Empezó su carrera como colisión en el College de Idaho antes de transferir a la Universidad de CA. Y ahí lideró el primer equipo
en el 58 tuvo una rutina estelar. Empezó en MVP todo en un año. Era uno de los grandes jugadores. Jugó durante 14 temporadas en los Lakers. Y su equipo no se entendía. Adicionalmente, Pel tuvo un récord de 61 puntos en contra de Celtics en el 62. Sus logros en la fueron sensacionales. Bailey también era un líder fuera también de la cancha. Trabajó como reserva de la armada, del ejército. Y de últimas, podía jugar con los Lakers durante los fines de semana. En su carrera de jugador, aconsejó al presidente de las operaciones de... Fue... Tuvo su membresía en el 22. Se retirado en abril. Él tenía una, se hizo una estatua en su honor fuera del estadio. Eso nos va a recordar siempre su legado y sus logros. Los Lakers es el superestrella y uno de los grandes, de los viejos de los Lakers, que su familia tenga confort en estos tiempos y que él descanse en paz. Gracias. Gracias, señor Cedillo. Señora presidenta, realmente estoy muy triste de traer este asunto frente a este cuerpo. Estoy hablando de un amigo mío, una víctima de COVID. He pasado mucho tiempo pidiéndole a la gente que se den las vacunas, que sean probados, que sigan practicando la distancia social y ponerse sus barbijos. Y lo digo, si somos todavía vulnerables como una comunidad a este virus mortal. Y definitivamente el jueves pasado recibimos el mensaje de un querido amigo mío que estaba viniendo del hospital de Boulevard. Fue horrible porque es un amigo mío que es saludable, es vibrante, es inteligente, es articulado, es amoroso, realmente un gran, gran amigo. Fue a la escuela católica local y fue el presidente del secundario, fue al Cal State después, en Los Ángeles Cal State. Era realmente un líder que iba a trabajar a la compañía SoCal. Realmente un hombre de arte, un hombre... que estaba y participaba de los artes. Él y su esposa, Marta Millian Canolis, fueron líderes en la escena de todos del arte chicano y movilizándose y presentando a los artistas chicanos y dedicó su vida a esto. Realmente es tan difícil, particularmente en este momento, pues estamos al final. Esperamos que esta pandemia, que veamos una luz al final del túnel. Un tipo tan grande, era un tipo grandioso, que alguien que yo era mi modelo, era mi referente, alguien que fue mi mentor, su maturidad, su manera de hablar, su amabilidad. Recuerdo tantas cenas, tantas y soirées que habían en sus casas. Era como estar en una escena
de la película Frida Kahlo, que estaban llenos de artistas y uno o dos políticos, y era vibrante, y así era su vida. Él vivió una vida increíble, amorosa, cada día, y lo vivió hasta su completitud. Era un buen hombre, él creía que lo mejor que la gente podía hacer era hacer que su día sea maravilloso, siendo amable con los demás, había filosófico, viajaba, una persona especial, realmente alguien muy especial, y me da tristeza por su esposa, por su familia extendida, por todos aquellos de Volkhout, de Lincoln Heights. Hay un tipo particular de persona que viene del este, que los mexicanos le llaman buena gente, otros lo llaman, es un cool dude, es un buen tipo. Charlie era las tres cosas, era una persona que era de un hombre de paz, de amor, de justicia, y nos dejó muy muy pronto, así que quiero cerrar, que cerremos en su memoria. Que Dios te bendiga, Charlie. Dios te bendiga, Charlie. Sañación Cedilla. No veo ninguna otra emoción. Nuestra reunión está, se levanta la sesión.